Molly. Good Batman. Bye. Just a queen, bro. ¿Qué pasó? Sí. Oye, estoy feliz. Esta risa que tengo aquí es de felicidad. ¿Y por qué estás feliz, Jake? ¿Es que ganaste un torneo? ¿Ganaste platica? No, Patricio, no gana ningún torneo. No todo es dinero, ¿ok? No es por el dinero, aunque estoy muy contento con los resultados obtenidos. El que no ha visto el video de los resultados lo tengo aquí, en un video que hice hace unos días. Creo que está aquí. Ahí muestro, bueno, los resultados de 2021 y 2022. El que no lo ha visto, vaya, lo vea que me quedó chorongo. Pero hoy estoy feliz es porque a partir de hoy empiezo a incluir las manos de las sesiones en vivo. Así ustedes van a poder vivir en carne propia lo que es estar en medio de la sesión y apostar todo tu stack de farol. O que tengas las nuts y te apuesten todo. Rico, ¿no? Pues esa es la idea, mostrarle las manos y qué es lo que pienso en cada momento para que ustedes vean lo que es estar ahí en medio de la partida jugándote la mano de póker, ¿no? Además, vienen las manos bien entretenidas y con unos gráficos que quedaron. Mi amor, con te quiero. En este video vamos a ver unas cuantas manos interesantes que pasaron estos últimos dos días de sesiones de póker. El 19 y el 20 de junio. No sé si gané, no sé si perdí, ya lo verán. Y me pueden dejar feedback de qué les gusta, qué no les gusta, qué puedo mejorar. Así que sin más que decir, nos vamos a las manos. ¡Go, go, go! Bueno, ya de entrada no fue muy bien. Sentándome en la mesa no he terminado de sacar ni la cámara y me sale caca. El botón me hace 3-bet, yo le hago 4-bet, vamos al in y tiene asca. Bueno, ya saben lo que hacer en el flop. Y ya estamos $500 down. No la pude grabar porque me estaba acabando de sentar y pues no dio chance de nada. Estuvimos un rato en esa mesa, se puso floja y nos cambiamos de mesa. Tengo como unos 15-20 minutos en la mesa y me sale esta belleza. Q10 de trébol en el botón. Todo el mundo hace fold y el rival que está en el cutoff hace limp. Es un fish, un recreacional. ¿Cómo sé que es un recreacional? Bueno, primero porque está haciendo limp. Y la mayoría de los que hacen limp son unos fish. Y segundo porque, bueno, tiene unos lentes, una cerveza y un pantalón corto, una bermuda. Seguro estuvo toda la tarde en la piscina y ahora se vino aquí a echar unas manitas de póker. Bueno, hago yo un roll estándar a $25 y paga. El flop trae J9 As Rainbow con el As de trébol. El rival hace check y yo decido apostar 40. Es una apuesta grande, pero no me molesta porque primero es un board ofensivo que impacta más en mi rango que en el de él. Segundo, tengo un draw muy bueno. Y tercero, pues el rival no ha demostrado ningún tipo de fuerza. Probablemente foldee. El rival paga. Turn es un 4 de pica. No completa mi draw. Pero tampoco creo que impacte mucho en sus manos. Así que decido apostar y he puesto grande. ¿Para qué? Para hacer que foldee unas J, un 9. Ponerle presión a unas X. Que foldee unas pocket bajas. Bueno, he puesto $150. El rival sufre. Fueron como 30 segundos. Y paga. El river. Q de pica. No le digamos la escalera, pero bueno, tenemos una Q. El rival pasa. ¿Qué hacemos? ¿Será que ganamos con la Q? Yo creo que no, la verdad. Con mi apuesta de 150 en el turn, tuve que haber foldeado ya las jotas, los 9. Y aquí el rival lo que tiene en la frente pintado es un as kicker flojo o hasta una mano como la mía. Y vamos a chopear. Así que nada, decido comerme un hombre y apostarle all in. $700 de overbet. Good Batman. ¡Qué nervios! Aquí el rival empieza a sufrir. Hice un poco de vainas. Y al final, luego de como 15 segundos, foldea. Yo no me aguanto y le muestro el farol. Casi le da un infarto, mírenlo. Lo voy a dejar aquí para que vean todo lo que pasó. ¡Just a queen, bro! ¡You son of a... ¡You scare me, bro! ¡Don't do that anymore!
Bueno, luego de quedar como unos campeones con ese bluffzote, jugamos un rato ahí y nos cambiamos de mesa. Un rato jugando y me sale as K de diamante, bellísimas, en UTG más 1. Aquí, justo en esa mano, hacen straddle de $10 en UTG. Para el que no sabe qué es un straddle, es que el que está en UTG pone el doble del big blind, es decir, pone $10. Pero luego va a tener opción de volver a subir si quiere. Total que en ese momento la mesa se convierte en 2, 5, 10. Yo estoy en UTG más 1 con as y K de diamante y decido hacer un raise a $35. Págame P, paga cutoff y small blind, que es el que está jugando muy agresivo, hace raise a $225 y tiene $600 de stack. Aquí decido hacer algo que se ve súper estándar para jugar online, pero ahorita les explico por qué no es tan estándar. Decido ir all in por todas mis fichas, todos los demás fold, y el rival se queda pensando, me muestra sus cartas, empieza a adivinar las mías, me habla, pero yo nada, yo como una momia. Y al final decide foldear y me muestra AQ off. Ok, como les digo, la mano parece estándar, pero es que no es así. Una de las mayores adaptaciones que he hecho de venir de jugar online a estas mesas 1 y 3 y 2 y 5, que son muy muy pasivas, es no sobrevalorar el as K. ¿Por qué? Porque es que los rivales aquí te hacen muy poco 3-bet y menos te van a hacer squeezes con manos débiles. Y muchas veces cuando abres en primeras posiciones y te enfrentas a un 3-bet o un squeeze, es premium, QQ plus. Entonces cuando utilizas esa mano para hacer 4-bet, all-in o lo que tú quieras, siempre te enfrentas a las premium y pues no es rentable. En este caso hice una excepción porque ya había visto el rival que estaba abriendo más de lo normal y haciendo 3-bet con manos no tan buenas. Ahí es cuando tú ya puedes empezar a jugar póker normal. De resto, hay que aprender a foldear de más este tipo de manos. Bueno, esas fueron las únicas dos manos interesantes que pude grabar. Salimos negativo en la sesión, $803. Agarramos nuestras fichas, hacemos cash out y nos vamos al hotel. Thank you, my friend. Thank you, bud. Appreciate it. Ya cerré sesión por hoy. Salimos 800 negativo. Estuve 8 horas en el Caesars. Jugué un par de manos flojas. Pues nada, me voy al hotel a comer y a dormir. See you. Thank you, bye. Tu máquina. Y ahora viene la mano en la que cometí el error más grande de toda mi carrera pokerística. Les cuento, me sale par de A en UTG, abro a 20 y paga MP y 2 más. En este momento, al ser un board de 4 personas, ya estoy preparado para no enamorarme de mi premium y bueno, apostar si el board es favorable y si me ponen mucha presión y no tengo una mano muy fuerte, foldear. Bueno, el flop es K3-5, ok, no está tan feo, decido apostar $40, paga MP, los otros dos fold. Turn J de corazón. Ok, no se ve tan mal. Decido hacer check para controlar el tamaño del bote. El rival hace bet de $150. Y ok, es una apuesta grande, pero todavía no es tanta presión como para que yo folde mi par de A. Así que hago cal. El river es un 8 de pica. Vuelvo a hacer check, preparado para pagar una apuesta pequeña. Y aquí es donde viene la metida de pata horrible. Aquí el rival agarra con su mano más o menos $100 en fichas rojas, las mueve hacia adelante y al mismo tiempo dice all in, pero en un tono de voz muy suave. Yo no escuché y digo cal mientras pongo fichas para pagar. En ese momento se arma el despelote porque el rival había dicho all in y yo solo quería pagar los $100. I didn't hear you and I when he put the blitz, I threw the chips at the same time he put the six. Bueno, total que llamaron al jefe de piso, que es el floor. Floor. Se le explicó la situación y me obligó a pagar. Gabriel, that's a call for all in. Okay, how much is this? You're looking at 587. 587 altogether. I'm calling. Yeah, yeah. Okay. All right, 2 pair. Acabo de cometer un error que me costó $600. Horrible.
Y que lloro. Tenía par de A. Hago un bet en el flop, me paga un fish. En el turn liga dos pares, me apuesta grande, le pago. Y en el river, él saca un stack de $100, le quedan 600 y pico. Saca un stack de $100 y yo ya estaba en instacal, ¿no? Pero al mismo tiempo dice all-in, pero muy suave. Y yo, por jugar rápido, le saco el stack de $100 haciendo que pago. Pero al mismo tiempo que estoy sacando el stack, tiran la ficha de all-in, la negrita. Y entonces el tipo, no, que tú pagaste el all-in. Y yo, no, pero ¿cómo que all-in? Y claro, me adelanté. Se llamaron al floor, se le explicó la situación y no, siendo amigo mío y todo, dijo que no, que tenía que pagar el all-in. Fueron $600 que tuve que pagar. Él tenía cajota, me llevó dos pares y perdí todo mi stack. Iba a perder como 200 y pico en la mano, pero no, 800 que perdí. Voy a llorar un rato. Me paré un rato de la mesa y voy más tarde a jugar. Bueno, seguimos jugando. En la mesa hay un tipo con un dineral que está jugando muy mal. Está súper agresivo, abriendo todas las manos, haciendo 3 bet randoms. Y bueno, yo estoy jugando con él. En esta mano en específico, ese rival decide hacer un straddle que ya se les expliqué, pero en el botón. Es lo mismo que en UTG, pero en lugar de hacer en UTG, lo hace en el botón. Es decir, pone $10 en el botón. Yo estoy en el Big Blind y tengo ají 6 off. Todo el mundo hace fold. Aquí primero en hablar es el Small Blind. Hace fold. Y luego vengo yo. Solo estamos él y yo. Él que tiene $10 en el botón y yo que tengo $5 en el Big Blind. En este caso, lo que yo comúnmente hago cuando tengo un rival agresivo que hace straddle en el botón y yo estoy en el Big Blind, es hacer call con todo mi rango. Con un par de A, con As K, con 7-8, con todo lo que vaya a jugar, hago call. Eso lo hago para protegerme de que el rival me esté resubiendo a cada rato. Total que hago call a los $10. El rival, que tiene la opción ahora de subir porque hizo straddle, apuesta $50. Bueno, en este momento, ya que el rival está jugando muy luz, decido pagar los $50. El flop es K-6-4 Rainbow. Yo hago check con mi middle pair y el botón apuesta $50. Ok, no voy a ningún lado todavía con el middle pair top kicker, así que pago los 50. El turn es un 3 de corazón. Ok, vamos bien. Sigo teniendo middle pair. Decido pasar y él también. El river, otra K. Aquí vuelvo a pasar, preparadísimo para pagar un bet del rival que está jugando, como les digo, muy agresivo y hace faroles. Y sí, me apuesta $150. Yo no la pienso y pago. Pero nada, tenía Kaku off y me empuja ese trío. Seguimos jugando, nada interesante por un ratote. Hasta que nos sale esta manota. 9-3 off. Pero Jake, ¿usted qué hace jugando 9-3 off? ¿Usted está loco? Bueno, ya va, déjenme echarles el cuento. Tengo 9-3 off en el botón. Aquí pasa algo súper interesante. El que está en UTG decide hacer straddle a $10. ¿Se acuerdan lo que era, no? El que está en MP, que es el que está medio loco, decide apostar $20 ciego. Es decir, no ha visto sus cartas y apostó 20. Y no tiene opción de resubir. Pues nada, en ese momento miren todo el dinero muerto que hay en la mesa. Smallman puso $2. Bigman puso $5. UTG puso $10 straddle. Y MP, $20 ciego. O sea, ¿qué es esto? Todos los demás hacen fold y yo estoy en el botón con mi super 9-3 off. Así que nada, decido intentar robarme ese botecito. Le zampo $65. Small blind fold y el que está en el big blind, que no tiene nada que ver en todo esto, decide pagar los $65. Ok, UTG hace fold y MP hace fold. Me quedo heads up con el big blind. El flop es Q2 con dos picas. Big Blind hace check. Pues yo al ver que el rival pagó $65 por el flop sin nada que ver en todo este problema, doy mi mano por vencida y hago check back en el flop. El turn, 9 de pica. Conchale. Ahora tengo un par kicker 3. El Big Blind apuesta $60 y le quedan 102 atrás. Dios, qué problemón. Me pongo a pensar y digo, bueno, creo que tengo que pagar porque todavía le gano a As X, le gano a cualquier parejita debajo del 9.
y decido pagar los $60. El river, un 2 de corazón. El Big Blind apuesta lo que le queda. Yo pues saco la cuenta, tengo que pagar $100 para llevarme un bote de 400 y pico. Así que, pues nada, decido pagar, lo que llaman un crying call, pago llorando. Y el rival muestra 9J de diamante. Me ganó con ese super kicker. ¿Qué te parece? Y nada, ahí ya decido cerrar la sesión porque creo que me está afectando el tema del par de A. Estoy jugando manos extrañas. Decido levantarme y cerrar la sesión temprano. El resultado de los dos días es: el 19 jugué 7 horas 57 minutos y perdí $803. Y el 20 vine por venganza, jugué 3 horas 46 minutos y perdí $441. Total de mis dos días de trabajo, 1244 negativo. Ouch. Me dieron palo, ya vieron, ¿no? Ay, no me fue nada bien en estas sesiones, pero así es esto. No puedo pretender ganarlas todas. Cometí un error gravísimo, ese del par de A, bicho, me dejó mal. No queda más sino ir a descansar y prepararnos para la próxima sesión y esperar salir positivos ahora sí. Bueno pues, espero que les haya gustado y ya, nos vemos en el próximo video en un par de días. Bueno, Jay, sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que hacer eso. Yo también perdí una vez par de A y eso no me gustó, no. Tiene que ponerse a estudiar y meter bastantes horas, sí. Eso es lo que dicen la gente en YouTube, sí, ajá.